Hola, ¿qué tal? Estamos en el sazón de Mari Carmen y hoy tenemos una invitada que viene a cocinar costillas de puerco en salsa de tamarindo con habanero. Para las costillas vamos a necesitar ahorita una olla con agua. Ya la tenemos aquí caliente. Ya le voy a poner las costillas. Que se vayan cociendo, que no queden muy cocidas porque como las vamos a freír y la costilla va a llevar, para ponerla a cocer, va a llevar una cebolla, dos dientes de ajo y dos hojitas de laurel y le vamos a poner sal. Ahí la vamos a dejar hasta que se cosa. Ya está caliente el agua. Ya ahora vamos a pasar con los ingredientes de la salsa. Para la salsa voy a necesitar para la salsa fécula de maíz, una cucharita. Luego voy a necesitar un diente de ajo, dos chiles habanero, media cebolla y tres pimienta gorda y sal, azúcar, agua y lo principal, el tamarindo. Voy a poner mi tamarindo con agua a que se vaya cociendo unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para que se ablande con poca agua. Ya como que se me está resecando, lo voy a poner otra poquita. De ahí la voy a dejar hasta que se suavicen. Los voy a tapar bien tapaditos. Ahora voy a picar la cebolla. La voy a hacer así en cuadritos. Porque la voy a poner a freír. Voy a quitarle todo lo de adentro a este chile porque es muy picoso. Para que no, pues sí quiero que pique, pero no tanto. Y es que este chile le da muy buen sabor a la comida. Y le voy a quitar todo esto. Así está. Ya quedó sin semilla. Ya está limpio. Como que nada más le voy a poner uno. Le voy a poner uno porque la verdad es muy picoso este chile. Ahora le voy a poner aquí en este sartén con aceitito ya caliente. Lo voy a poner ahí que se fría un poquito. Le voy a poner poquita sal para que suelte jugo y se fría bien. Ya aquí lo voy a dejar así un poquito, ya que cambie de color la cebolla y el chile ya se fría, ya lo voy a apagar. Ya que está friendo el chile, no me hace una pasadita porque todavía lo voy a freír junto con la pulpa del tamarindo. Y aquí mismo le voy a poner las pimientas y el ajo. Y se van a estar bien soltando su aroma y su boquita. Aromitas de concentro. Así ya, esto ya se está cocinando. Nomás es una pasadita porque que suelte sus sabores. Ya el tamarindo ya hirvió. Ya le voy a apagar porque eso nada más ocupa muy poquito para que se vaya enfriando y ya lo pueda yo licuar. Ya está mi tamarindo. Yo lo desbaraté con esto.
Ahorita lo voy a colar. Lo voy a poner aquí. Para que se vaya nomás la pura pulpita. Esta es la pulpa que le saqué al tamarindo. Ahora esto lo voy a licuar junto con lo que ya tengo ahí en mi sartén. Poner a sal. Le voy a poner un poquito más de agua pues, para que se licue bien. Aquí le puse mantequilla porque voy a freír la salsa que licué. Le voy a poner 2 cucharadas de azúcar. Ya le puse la sal. Ahora voy a poner aquí en esta poquita de agua, voy a poner la fécula de maíz porque quiero que espese más la salsita. Esta rápido se disuelve. Le voy a subir un poquito para que ya la fécula de maíz le da otra consistencia. Se siente más espesito porque nada más la pura salsita de tamarindo pues como que queda así muy muy separado, no sé cómo lo veo yo, y esto le da una textura diferente. Ya está mi salsa, ya quedó. Acuérdense que yo le había puesto 2 cucharaditas de azúcar, pues le puse un poco más porque le hacía falta, y también le puse un poco más de sal. Ahora sí que va a ser al gusto de cada quien. Ya mi salsa ya está, ya la voy a sacar. Ya está lista y ahora vamos a esperar que estén las costillas para freírlas. Ya están mis costillas ya cocinaditas, están bien cociditas. Ahora les voy a poner en ese sartén y les voy a poner poquito aceite para que se frían. Aquí las voy a dejar que se fríen, ya que estén bien doraditas. Ya le ponemos en la salsa que preparamos. Ya están mis costillitas doradas, así como yo las quería, bien doraditas. Y ahora las voy a poner en el otro sartén donde ya tengo la salsa preparada. Nada más unos 2 minutitos que estén ahí. Y ya las voy a sacar. Thank you.
se mojen muy bien con esa salsa, que queden muy bien bañaditas, concentraditos el sabor. Están quedando muy bien, ya se ven ahí, desprenden un olorcito rico. Ya 2 minutitos y ya y las dejamos para preparar nuestro plato. Ya estoy preparando mi plato, así es como quedaron mis costillas en salsa de tamarindo con habanero, riquísimo, delicioso. Vamos a probar así es como quedan. Quiero mandar un saludo para Daniel, un suscriptor que pues dice que ve mis videos. Un saludo para él. Bien, ahora voy a probar a ver cómo quedó esto que preparé, costillas en salsa de tamarindo con habanero. Salió muy rico. Vamos a probar el espagueti. Está muy rico. Ustedes lo pueden acompañar con cualquier verdura. Yo lo acompañé con esta verdura. Si les gustó mi video, compartan, denle manita arriba y suscríbanse a mi canal. Los espero en el próximo video. Dios me los bendiga. Un saludo.